La selección de Honduras está próxima a arrancar lo que es la eliminatoria mundialista. Será el próximo 6 de junio. Nos enfrentaremos a la selección de Cuba y después ante Bermuda el próximo 9. Con la intención de arrancar de la mejor forma esta segunda ronda de estas eliminatorias para buscar esa clasificación a la tercera y última ronda que nos dará el boleto directo a la Copa del Mundo. Uno de los líderes de esta selección es Anthony "El Choco" Lozano, que finalmente ha adoptado ese rol protagónico en la selección en este proceso que está comandando el técnico Reinaldo Rueda. El Choco se ha convertido en el nuevo capitán de la bicolor y sobre eso, amigos, y este ha llegado al país. Y en una plática con la prensa hondureña, habló sobre diferentes temas como el ser humildes, el no creernos más, pese a que nos estamos enfrentando a selecciones de menor categoría. Honduras tiene que poner los pies en la tierra. Además, ilusionó a los aficionados que la bicolor clasificará a la Copa del Mundo. Pero también tocaron un tema importante, que es la resquebrajada relación entre el técnico Reinaldo Rueda y Romel Kioto, quien es una de las grandes ausencias en la convocatoria para encarar estas eliminatorias. Algo sorpresivo, amigos, muy, pero muy sorpresivo, el dejar fuera a uno de los jugadores más importantes que ha tenido Honduras en los últimos años. Pero su indisciplina provocó que el técnico ya no lo tome en consideración, pese a tener un buen presente. Sobre eso, el Choco Lozano dijo lo siguiente. Sí, yo creo que es responsabilidad. Como siempre, venir a la selección es una responsabilidad muy grande. Pero creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar todos. Al final, pues, un solo futbolista no hace la diferencia. Tenemos que pensar como equipo, tener claro de que parece que va a ser fácil, pero al final tenemos que jugar los partidos e intentar ganarlos. No, al final nosotros tenemos que demostrar en la cancha, ¿no? Al final, la gente se va a emocionar y se va a motivar al ver que la selección gana los partidos y yo creo que tenemos que pensar de esa manera. Sí, físicamente estoy bien, vengo de jugar, vengo de hacer algunos goles y la verdad es que con buena confianza también. Yo pienso que lo más importante es que no tenemos que ver de menos a ninguna selección, tenemos que llegar a jugar los partidos e intentar ganarlos siempre con los pies en la tierra. Yo pienso que ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros, que estamos en un buen momento y creemos que somos más de lo que en verdad somos y tenemos que mantener un balance, creo que ese es el problema que tenemos. Nos hace falta humildad, la realidad. Tenemos que jugar los partidos con esa humildad y yo creo que cuando el equipo se ve en esa situación, el equipo da la cara, con pie derecho. Respetar es respetar nuestra profesión, al final entrar al campo y dar todo por el todo, sin importar quién esté por delante, sea una selección con más renombre, sea una selección con menos renombre, pues la verdad es que tenemos que salir a intentar ganar los partidos, eso es todo. Sí, tiene mucha razón. La verdad es que llevamos varios procesos en los que no terminamos de encontrar ese boleto al Mundial. Tenemos una bonita oportunidad ahora, que tenemos que saberla aprovechar también. Sí, que tenemos una gran responsabilidad, tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos, se puede decir, lo tenemos accesible, por así decirlo. No están tres selecciones que siempre van a estar compitiendo por estar en el Mundial. Pero bueno, como te dije antes, tenemos que mantener los pies en la tierra, saber que no va a ser fácil, pensar que los partidos tenés que competirlo. Ya se demostró que contra Cuba aquí en casa nos costó bastante. El primer tiempo no encontrábamos ese gol hasta que entró el gol. Pues bueno, cambió el partido. Pero los partidos tenés que trabajarlos y tenés que luchar muy fuerte para poder ganarlo. Yo creo que ese es un tema más delicado, es algo que lo tiene que manejar el profe y lo está manejando de una manera, bueno, que él cree que es la mejor. Al final, pues, yo creo que es como una lección para todos, nos queda como una enseñanza, como una experiencia. Kioto es un jugador que ha dado mucho por la selección, la verdad le tenemos mucho aprecio, pero son cosas del fútbol, al final el entrenador es quien decide.